Bienvenidos a Jans al canal y a un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Con tanta información del Sparking Zero, no es que se me haya olvidado, pero no he podido subir ciertas cosas que me hubiesen gustado subir y enseñaros aquí en el canal. Y hoy os voy a enseñar un nuevo evento para todos vosotros y además gratuito para la versión final de Dragon Ball Xenoverse 2 y para la versión Light, la versión recortada, que está limitada. Vamos a enseñaros primero el evento. Se inició el día 6, estamos a 10 y termina el 12. El evento se llama Guerreros del Planeta Sadala, versión Light, que significa que se puede jugar con cualquier versión de Dragon Ball Xenoverse 2. Donde podemos conseguir, si tenemos DLCs y no hemos descubierto todos los diseños, diseños, mascotas CC, llaves de personalización. Y si conseguís 50.000 puntos, podéis conseguir el traje de Trunks Z, me pone aquí con la traducción, traje de Trunks Z. Nosotros vamos a hacer este evento. No sé si han corregido el multijugador. Vale, no han corregido el multijugador, tenemos que buscar sala. Pero vamos a intentar buscarla, ¿vale? Había que hacer... No me acuerdo qué había que hacer. A ver si puedo yo crear una sala. Porque algo pasaba con el evento. Algo pasaba con el evento. Voy a mirar de hacer una sala para poder jugar con vosotros. Vale, nada. Me ha salido error de comunicación y enseguida me ha metido a la sala. Voy a aceptar, ¿vale? Vamos a volver a la sala. Vamos a saludar. Vamos a decir hola, ¿no? Que menos, ¿no? ¿Qué menos? ¿Qué menos? Vale, vamos a entrar. Espero que vaya todo bien, porque ya os digo que esto a veces va un poquito raro. Yo suelo dar los 30 segundos, ¿vale? Para que la gente seleccione personajes. Si lo hemos seleccionado todos, directamente entramos a la sala, ¿vale? Pero si hay alguien que en esos 30 segundos no ha seleccionado el personaje, pues bueno, pues estamos por ahí en el limbo cargando y tal. Los servidores van un poco raros, ¿vale? Os saldrá error de comunicación, pero tenéis que insistir y buscar salas. Encuentra partida, pero los servidores, es verdad, que van un poquito... Van un poquito raros, ¿vale? Guerreros del Planeta Sadala. Vamos a ver qué encontramos... aquí. Vamos a ver, primero voy a rellenar, bueno, el ki, puede ser que... Bueno, sí, voy a rellenar el ki, qué narices. Vale. Vamos a ver si puedo rellenar... Vale, bueno, sabía que iba a salir Caulifla. La intención es... Es que tenemos que recargar muchas barras de aquí, ¿eh? Muchas barras de aquí. Pero bueno, vamos a darle golpes. Tenemos 4 minutos y medio para hacer el evento. Normalmente los eventos light, los eventos de Xenoverse Light, son bastante sencillos, son bastante fáciles, ¿vale? No tenéis que complicaros mucho, ni son personajes muy, muy complicados, ¿vale? Ahora bien, podéis tener alguna habilidad que nos dé problemas y demás, pero no suelen ser muy complicados, ¿vale? Voy a volver a hacer meditación porque tarda muy poquito en irse, ¿vale? Y ahora con esto ya, pues podemos lanzar rugido gigantesco. Además le han roto la resistencia. Da igual porque no le doy con el rugido. Ahora parece ser que sí le he dado. Vale, meditamos otra vez antes de que se nos acabe el rugido. Con el ultra instinto parece ser que el rugido gigantesco va bien, ¿eh? Con el ultra instinto, el rugido gigantesco a mí por lo menos me va bastante bien, ¿eh? Me va bastante bien. Vale. Genial. Genial, 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 genial. La cuestión es, gente, aquí... La cuestión es ir haciendo cosas. Ir haciendo cosas, ir lanzando habilidades. Tenéis que conseguir la mayor contribución de daño posible, ¿vale? Y tendréis el traje de Trunks Z. Si no lo habéis conseguido en Dragon Ball Xenoverse 2, esta es vuestra oportunidad para conseguirlo, ¿vale, gente? Esa es vuestra oportunidad para conseguirlo. Vale, ahí vamos haciéndole daño. Como veis, es sencillito el evento. Sencillito. Vale. Recargamos el ki hasta arriba. 3 minutos. No hace cuchillas ni hace nada así.
Ni hace nada raro, ¿eh? Ni hace cuchillas, ni hace nada raro. Le están rompiendo todo el rato la resistencia. Pero todo el rato, ¿eh? Vale. Vamos. Vamos. Pues creo que top 3 podría entrar, ¿eh? Nos está yendo muy bien. Creo que top 3 podría entrar en el combate, ¿eh? Si nos dan diseños, yo normalmente aquí lo que suelo hacer es coleccionar diseños, que están muy bien. Están muy bien y son muy chulos. Los diseños, para completar al máximo el Dragon Ball Xenoverse 2. Siempre os faltará algún diseño. Vale. Un minuto 33. Voy a poneros que no me he dado cuenta la cámara aquí. Le estamos dando bastante candela, ¿eh? Le estamos dando bastante candela, gente. Me gusta eso. Me gusta. Vale. Vamos. Un minuto, ¿eh? Un minuto. Uf. Me gustaría estar en ese top. En ese top 3 de daño. Me gustaría estar, sinceramente, en ese top 3 de daño. No sé si vamos a poder estar. Tengo 20 segundos para tirar todo esto, gente. 10 segundos. Voy a tope. Uno le doy. Otro le doy. Vale, pues le he dado los tres. Vamos a ver qué daño hago. Vamos a ver qué daño hemos hecho. Ojalá sea bastante daño. Ha ido bien los servidores. A ver si estamos top 1. Top 1, muy bien. Le hemos hecho bastante contribución. Vamos a ver si nos dan algún diseño. No nos han dado, creo que, absolutamente nada. Pues bueno, este es el evento que tenéis. Lo tenéis hasta el día 12. Si queréis el traje de Trunks Z, pues id a jugarlo. 50.000 puntos vais a necesitar. Espero que os haya gustado. Tengo que subir más contenido de Dragon Ball Xenoverse 2. Más contenido del DLC 17. Tranquilos, que lo voy a hacer. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Me despido con este fantástico fondo de pantalla. Espero que deis al botón de like, redes sociales, canal secundario oficial, que me estáis siguiendo muchos. 300 personas me han seguido este mes. Subimos directos de Dragon Ball también. Estamos jugando al Batman Arkham Asylum. Y de lunes a jueves, vídeos de noticias de videojuegos. Os espero a todos allí en el canal. Gracias y hasta la próxima. Chao.